Hola a todos y a todas, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Mi nombre es Inés y esto es Meriendarte, la sección de entrevistas del canal. Y hoy estoy aquí con Chema Blanco, que lo estáis viendo, no voy a fingir que no. Y bueno, para los que no lo conozcáis, Chema es el director de la Bienal de Flamenco de Sevilla. Y que bueno, para los que no sepáis lo que es la Bienal de Flamenco de Sevilla, pues es el festival de flamenco más importante, ¿no? Yo diría. Y bueno, pues vamos a hablar un poco sobre la Bienal, sobre que además va a empezar dentro de muy poquito. Y nada, espero que os gusten. Y bueno, siempre antes de empezar, porque como el canal está un poco dirigido a la gente joven, a la gente que está empezando y eso, más allá del proyecto del que vayamos a hablar, me gusta como preguntar cómo empezaste, cómo entraste en este mundo del flamenco, de la producción, de la gestión, como queramos llamarlo. Sí, sí, bueno, era... de la gestión, sí, también. Yo trabajaba en televisión y teníamos una productora pequeñita que hacíamos programas de televisión y aparte de nuestra productora que no nos daba para comer a todos los socios y tal, pues tenía que trabajar en televisión comercial y esas cosas. Y bueno, llegaba un momento que ya estaba un poco cansado del tema de la televisión porque ya era todo un poco desastre la televisión que se estaba haciendo. Y pues, yo admiraba profundamente a Israel Galván, que era un bailado que lo vi cuando estrenó su primer espectáculo, Los Zapatos Rojos, en la Bienal de Flamenco precisamente. Y entonces, bueno, llegó un momento que yo a Israel no lo conocía personalmente, pero conocía a su director artístico, Pedro Ángel Romero, y llegó un momento que le dije, bueno, dale, estás preparando algo. Entonces me dijo Pedro que no tenía productora, era un proyecto muy chulo de Israel, que era que se llamaba Arena, que se estrenó en la Bienal de 2004. Se lo propuse a mi socio, le expliqué quién era Israel Galván porque no lo conocía. Bueno, el aficionado flamenco era yo de la pandilla. Y bueno, decidimos así como a lo loco empezar. Ya te digo que será 2004, que hace 18 años. Y a partir de ahí, bueno, pues... Una cosa lleva a la otra y sin pensarlo mucho, porque si lo piensas bien no te dedicas a esto. Pero sí, fue así. Fue una cosa casi, no por casualidad, pero bueno, sí un poco, bastante... Como sí, que fue pasando. Y bueno, tú te anunciaron como director de la Bienal hace como un año y pico, un año, no sé. Y la Bienal, para los que no lo sepan, pues es un festival que lleva muchísimos años, muchísimas ediciones. Y me preguntaba eso, ¿no? A la hora de tomar la dirección de un festival como este, como qué cosas tenías tú en mente que querías cambiar o qué toque querías darle para hacerlo un poco tuyo, ¿no? La Bienal de Flamenco se celebra desde 1980. Esta es el número 22, en 2022. Y bueno, para mí la programación no es poner artistas en los primeros escenarios. Tú a través de la programación estás contando un relato concreto. Y yo cuando me nombraron director de la Bienal, o sea, a ver, yo tuve que pasar una entrevista, otra entrevista, entregar un proyecto, ¿no? Entonces, tú ya vienes con lo que tú quieres contar. Claro. ¿No? Y yo lo tenía claro, yo podía haberlo hecho en 3 meses, te quiero decir, lo que pasa es que, bueno, que hay que hacer muchas cosas, ¿no? Sí, que pero, por detrás. Sí, pero, la idea de la Bienal que quería la tenía clara, porque ya te digo, porque proceso de selección el que hay, ¿no? Y yo, para mí es fundamental eso, pues contar algo, ¿no? contar un relato que es tuyo, que es personal, que crees que es necesario, ¿no? y en eso, y yo digo, yo tenía claro la Bienal que quería hacer. Bueno, ¿y cómo ha sido el proceso desde tener claro esa Bienal que quería ahora la realidad de la Bienal que va a ser? ¿Cómo ha sido ese...? Bueno, la realidad es muy cruda y tienes que descartar cosas, ¿no? Tienes que elegir, ¿no? Eso es, por ejemplo, dicen que la madurez consiste en elegir, ¿no? Que pasa de ser un joven a ser un adulto cuando la vida te plantea decisiones, distintas cosas en las que tú tienes que elegir una. Bueno, pues aquí elige lo que más te ayuda a contar ese relato, ¿no? Y a construir ese relato. Y se han quedado cosas en el camino que has tenido que descartar, ¿no? Porque no había presupuesto, porque, bueno, en fin, bueno, porque tú dices, bueno, ¿qué es lo más importante? O sea, venga, yo voy por esto. Y ya está, bueno,
hay veces que te entra, bueno, yo qué sé, yo creo que la gente que nos dedicamos a esto somos todos un poco insatisfechos, ¿no? Que sí. Siempre dicen, hostia, yo esto. Podría haber. No, si yo hubiera, si ya, no sé qué. Pero bueno, yo creo que es una programación que está muy bien. Las actividades paralelas que aportan mucho y que explican la programación que hay en los teatros también están muy bien. Y en general estamos contentos todo el equipo, ¿no? Se sufre, se disfruta mucho, pero se sufre mucho y bueno, yo creo que al final ha quedado, está construido el relato que queríamos contar era un poco como la transmisión ayuda a construir el presente y cómo tenemos que tener en cuenta el presente, ese presente que es fundamental y que tiene que estar en lo alto del escenario, ¿no? Para poder seguir construyendo el futuro. O sea, no podemos estar siempre echando mano de la tradición de un tiempo remoto, ¿no? Claro, porque si no, ya hay maestros, ya hay muchos maestros, ¿no? También, ¿no? Y el flamenco es un arte vivo, como arte vivo tiene que contaminarse con otras disciplinas y con otras músicas y no hay que tenerle miedo, no se va a morir, al contrario, va a vivir mucho más, ¿no? Efectivamente. Y en esa etapa. Pues sí. Y algo que me pareció interesante, ¿no? Como viendo la programación y las entrevistas que ya has hecho y eso, era como la atención no solo a eso, ¿no? A poner una obra o un proyecto encima de un escenario, que es como lo que se suele pensar en un festival, sino también como la atención a las residencias y a eso de colaborar con otros festivales para apoyar ciertos proyectos. Claro, ahí lo de las residencias es fundamental, eso no, a mí me hubiera gustado poder tener un programa de residencia mucho más rico del que tenemos. Pero bueno, se puede ayudar. Después había proyectos que han necesitado a nivel de presupuesto y porque yo creía que eran proyectos interesantes y se ha podido ayudar hablando con otros teatros, con otros festivales que estaban interesados, ¿no? Que yo, hasta todos los artistas que están en Bienal, he intentado ayudarlos, ¿no? Yo creo que mi deber, o sea, como aparte de programar, es proteger a esos artistas. Y la protección los artistas la tienen cuando tú le das libertad de creación y cuando le das la libertad de creación la tienen con un aparato a su alrededor que le permita esa creación, ¿no? Que es sobre la residencia artística. Yo, afortunadamente, lo que hay en Sevilla es lo que hay y para eso se necesita mucho más tiempo. Entonces, pues bueno, ha habido carencia, ¿no? Pero yo lo he intentado y ha habido artistas que han podido hacerlo y otros que no han podido hacerlo. Lo siento que también es una gran frustración mía que tengo en este Bienal. Y bueno, pues yo creo que es fundamental. Yo creo que la protección a los artistas tiene que venir por ahí. Bueno, sí, pero creo que aunque igual no haya sido todo lo que podría haber sido en un mundo ideal o algo así, me parece interesante como esa manera de ver un festival, ¿no? Como algo que va más allá de solo exponer, sí, sino alimentar la creación. Eso me parece, sí, me parece muy interesante. Al fin y al cabo estás haciendo un comisariado, ¿no? Un poco, ¿no? Y el comisariado pues conlleva eso, conlleva ofrecer a los artistas determinadas fórmulas para poder llevar a cabo la creación, ¿no? Y ya te digo que ya me hubiera gustado mucho más, pero está bien. Yo le pido disculpas aquí a todos los artistas a los que no he podido ayudar tanto, pero está bien. Y bueno, otro tema que me interesaba, que además justo, bueno, vosotros no lo estáis viendo, pero hay una pantalla ahí, justo está saliendo Patricia Guerrero, y justo esta pregunta viene de un vídeo que hice con ella, hablando sobre Beliranza, que además va a estar aquí en la Bienal, y porque ella decía como, con respecto a cuando ha hecho espectáculos en el extranjero, en Rusia, en Estados Unidos, que muchas veces la gente como que tiene mayor aceptación por su arte, por el flamenco y por lo que transmite, que la gente aquí en Sevilla que está como anquilosada en el flamenco tiene que ser así, tiene que ser esto, tiene que ser lo otro. No sé tú si eso lo has sentido a la hora de crear este festival, bueno, ¿de dónde crees que viene? Bueno, hay un señor crítico, bueno, no sé si es crítico o qué es, que desde que llegué me está poniendo verde y no ha hablado nunca conmigo. No sabe nada, o sea, está como obsesionado con que, acaba de sacar un artículo diciendo que la programación de la Bienal es la peor Bienal de todos los tiempos. Bueno, en fin, te quiero decir, esto es Sevilla, eso es, este señor quiere hacer una Bienal de zombies.
quiere que lo que, que, no, resurja. Que resucite los muertos, que resucite Leña los Peños, que resucite Chacón, que resucite. Entonces, claro, a esas cosas no le vamos a hacer caso, ¿no? Porque esas cosas ya estamos en el primer cuarto de siglo del siglo XXI, ¿no? El flamenco es un arte vivo y mi visión es que tiene que ser así, que tenemos que tener en cuenta el presente. A una creadora como Patricia, le debería. Hombre, los artistas son más frágiles, te quiero decir, porque se exponen más, ¿no? Y entiendo que se les haga daño. Yo por eso de verdad que me gusta, cada vez que algún crítico se escribe una crítica de esa salvaje, me gustaría poder responderle, porque bueno, ya entro en una guerra. Pierdo mucha energía en eso, voy a perder mucha energía, no le voy a hacer cuenta, creo que son, pues este señor, pues lo voy a considerar un zombie, ¿no? O sea, un señor que viene del mundo de los muertos de repente y lo tenemos aquí, ¿no? A mí me encantan los clásicos del flamenco, los escucho, los reescucho y siempre me ayudan y me hacen muy feliz, pero ya vivimos en otro momento y hay que respetar ese momento. En un festival tienen que pasar cosas y si no te arriesgas no pasa nada, no pasa nada. Sí. Vas a ver gente que está haciendo lo que ya se hacía a principios del siglo XX. Entonces, para mí es fundamental el riesgo y tener en cuenta los artistas que se establecen en el riesgo como materia creativa. Entonces, porque si no esto no se mueve. Entonces yo, pues claro, o sea, Patricia, estamos hablando de una premio nacional, te quiero decir, no, vamos a ver, ¿no? Claro. Estamos contando, ¿no? Y ya te digo que no podemos hacer festivales de zombies. Mira que a mí me encantan los zombies, o sea, nos lo podemos plantear para la siguiente. Podría ser un leitmotiv, pero de verdad que sí, que es como que, señores, que esto no, que esto es ya otra cosa. Sí, eso me parece interesante porque eso, bueno, preparándome este vídeo, pues alguna crítica de esa... No, es que lo tengo, es que está sesionado conmigo, de verdad sí, hay cosa. Y una cosa que me llamaba la atención era como que hablaba mucho, ¿no? Como de que el flamenco en Sevilla se entiende de una manera que los que no son de Sevilla no lo entienden. Y yo soy de Sevilla de toda la vida y no voy a decir yo que yo entienda más el flamenco. Y sobre todo me llama la atención porque creo que, bueno, viendo a la gente joven que yo veo a mi alrededor, no creo que haya un entendimiento del flamenco. Y no sé si tú con este festival también es una manera, ¿no? Como de traer a la gente joven a... De hecho, existe y no es una cosa de señores de 80 años. Sevilla ahora mismo es el gran laboratorio de del flamenco. Aquí están todos los artistas que hablaba antes, que están navegando, que están construyendo sus creaciones desde ese sitio, desde la búsqueda, desde la investigación. Yo creo que también la Bienal es un reflejo de todo eso, ¿no? Esta Bienal es un reflejo de los artistas que están inmersos en una búsqueda de llegar más allá, ¿no? Y eso se hace desde el riesgo. Y en Sevilla, aquí está el laboratorio y están aquí los artistas más arriesgados y más pegados a la vanguardia, digamos, porque hay mucho público que lo entiende y que está esperando eso. Y seguramente el público que no entiende eso es menos. Lo que pasa es que gritan más, ¿vale? Estoy seguro. O sea, que la gente, estoy completamente seguro, que la gente entiende perfectamente el flamenco del siglo XXI. Y los que no lo entienden son menos. Pero hace mucho ruido. Eso es verdad. Bueno, y los demás somos más educados. Sí. Están acostumbrados a poder hacer mucho ruido. Si no hubiese aquí, si en esta ciudad no se entendiese el flamenco, el presente del flamenco, estoy seguro que no existiría la erudición creativa que hay en el flamenco. Y bueno, te voy a hacer como dos últimas preguntillas así. Sí. Porque, bueno, eso, leyendo las entrevistas y todo, ¿no? Como que me daba mucho la sensación como de que tenías como que defender esta programación y esta visión de lo que es el flamenco y todo. Y me llamaba la atención que al principio, cuando te presentaste, decías que te iba a ser la Bienal del Optimismo. No sé si después de toda esa defensa lo sigues considerando así. Sí, dije que iba a ser la Bienal de la Alegría y lo sigo pensando. Te quiero decir, después de una Bienal de pandemia en la que los teatros estaban al 50% de la capacidad porque no se podía por la legislación COVID, o sea, de repente vamos a tener los teatros
discapacidad y ya muchos artistas que han agotado las entradas para la cocina. Hay muchos que me han agotado. Y creo que va a ser lo coño, que la gente tiene muchas ganas de disfrutar de este final. Los artistas están contentos, están disfrutando, la gente que te va a presentar nuevas creaciones, que están estrenando con mucha dificultad, están contentos con lo que está saliendo, porque creo que se han encontrado en ese espacio libre de creación que yo hablo tanto y que creo que es tan importante para eso, ¿no? Y que creo que por ahí tiene que venir también, en cuanto hablo de protección a los artistas. Entonces yo creo que sí, creo que, y estamos hablando de presente para poder seguir hablando en el futuro, ¿no? Entonces eso nos tiene que poner alegre. Sí. Es decir, hay otros que se les van a reventar, pero bueno, pero ¿qué hacemos con ellos? Que se lo gestionen también. Que sé, que se lo gestionen. Hay otros canales para disfrutar de ese tipo de flamenco. Mm. La Bienal debe ser un centro de riesgo, de que, no puede ser otra cosa. Mm. Y bueno, pensando eso un poco en este público joven, que son los que suelen ver mis vídeos y tal, que igual a lo mejor no piensan necesariamente en acercarse a un espectáculo de la Bienal, un espectáculo de flamenco necesariamente, ¿tú qué le recomendarías así de la programación? Que diga, esto te va a... Mira, yo de la programación recomiendo todo. Hombre, eso por todo. Supuesto. Pero hay dos... Hay, si a todo lo del Teatro Alameda, pues ahí va a haber rap con flamenco, va a haber música electrónica con flamenco. Recomiendo la agrupación que han hecho Álvaro Romero, con Daliña, el músico portugués, sobre que va a ser música electrónica, flamenco y folclore portugués y africano, que es el día 10, que lo recomiendo, sobre todas las cosas. Recomiendo el espectáculo de Juan Ignaca, el rapero, el maestro rapero de Sevilla, con Juan José Amador y con Alejandro Rojas Marcos, que es un pianista, que eso va a ser un flip. Y en mitad de la humedad está, ahí va a estar. Eso puede ser también, digamos, la creación de nuevos públicos, ¿no? De acercarse de la manera. Claro. Quizano, van a estar los volubles, otros más artistas. Ahora mismo no tengo aquí la programación delante, no, bueno, claro. Pero bueno, es un espacio que va a ser, y va a ser los fines de semana, a las 11 de la noche, que ahí hay fiesta, ¿no? Y ahí en la forma ahí de... sería. Y después la clausura, que es en el puerto, que vamos a hacer una despedida gorda y bien, y fiesta y tal, que va girar en torno a los cantos y de vuelta, y ahí ya pues van a estar Pony Bravo con artistas de flamenco, van a estar música de otra disciplina, que va a ser un festival, como un festival dentro del festival, ¿no? Pues de música electrónica con flamenco, va a haber DJ, de flamenco música electrónica, va a haber músicos de electrónica, músicos de rock con flamenco. Entonces eso ya va a ser fiestón. Qué guay. Eso ya va a ser fiestón. Pues ahí y después recomiendo que vayáis a ver a los maestros, porque a los maestros hay que ver a Riqueni, hay que ver a la Macanita, hay que ver a Manuela Carrasco, eso también hay que ver. Hombre, claro. Y bueno, te voy a hacer dos preguntas cortas que le hago a todos los invitados que vienen, no son las de la resistencia, así que tranquila. Que bueno, la primera es porque eso, estos vídeos son como para gente joven y tal, y yo te he hecho muchas preguntas porque creo que a ellos les podría interesar. Y ahora me gustaría que tú dejaras una pregunta para esa gente joven que igual pues está empezando en el mundo del flamenco, que le interesan, no sé, una pregunta para que ellos ahí se la hagan. ¿Se la quieren? Yo no voy a preguntar nada, porque no soy un cotillo. Yo el cotillo lo dejo para hablar. Pero sí recomendaría lo que he dicho ya, que si se van a dedicar al flamenco, a cualquier arte, a cualquier disciplina artística, que sean radicales. Que sean radicales en el sentido de establecerse en el riesgo como herramienta de creación. Y que sean radicales. Y que no hagan concesiones, que crean, radicales consigo mismo, que hagan lo que creen que deben hacer. Y que van a ser felices, y así van a ser felices y así van a ser buenos artistas. Muy y que intenten deshacerse de la opinión de los zombies. De los zombies hay que defenderse. Ahí estamos. O sea, pues preguntaría eso, ¿qué relación tenéis con los zombies? ¿Podéis superar la opinión de los zombies? Y bueno, la otra pregunta es porque yo siempre estoy buscando gente para entrevistar y eso, entonces si tienes alguna recomendación, una persona que me diga, esta persona quiero que la entreviste del mundo de las artes, puede ser cualquier parte del mundo de las artes, como si es el acomodador de un teatro, me sirve. Alguien que tú creas que
hay que escuchar su voz. Pues mira, yo te voy a recomendar que entrevistes a Álvaro Romero. Porque me parece, es un cantador que está trabajando con el de Romero Martín en su formación, pero es un tío, es un disidente y es un tío muy arriesgado y es un tío muy comprometido, es un cantador que conoce perfectamente el flamenco y bueno, está trabajando hasta, bueno, no sé ahora lo que va a presentar en no sé cómo es, pero bueno, el primer disco. Hizo músicas, puso el manifiesto de Pedro Nemebel, que es un poema homosexual, o sea, radicalísimo, un poeta chileno, Pedro Nemebel, y sacar el manifiesto de Pedro Nemebel en flamenco y atrever a defenderlo y con esa fuerza, con esa gana, con esa razón, creo que tiene, no una, tiene muchas entrevistas, ¿no? Y es un tío tremendo, un tío de puta madre. Pues me quedo con la recomendación. Hay que escucharlo, y además es muy comprometido con todo lo que está ocurriendo ahora a través de las identidades sexuales y de es un disidente y tiene un placer de entrevista. Qué guay, pues me lo quedo para escucharlo y para entrevistarlo, para las dos cosas. Y bueno, pues nada, este es tu momento de autopromoción, autobombo, bombo de la vida, lo que quieras. Yo tengo poco, yo soy de poco tomando. Yo lo que recomiendo de verdad es que vengáis a todo lo que podáis de la vida, que todo lo que podáis existir, que yo creo que hay cosas muy interesantes. Toda la programación del Central tiene mucho que ver con todo eso que está hablando de los artistas que se instalan en el riesgo y que pues, está Israel Galván, Olga Pericé, Andrés Marín y John Maya, que están haciendo una cosa estupenda, ¿no? María Moreno. Eso va a dar otra idea de cómo el flamenco puede dialogar con otras disciplinas, con la artística y los ricos, la riqueza que eso nos da, la impureza. Cómo nos hace rico y después nos vemos en el puerto el último día de uno sábado a bailar y a pasándolo en grande, ¿no? Y en el teatro también da igual. Pues nada, pues muchísimas gracias por este ratito, claro. Y eso, venía a la Bienal, que merece mucho la pena, que además los que seáis de fuera, Sevilla es estamos bien, cerca, Sevilla estamos cerca. Y nada, pues muchísimas gracias por ver este vídeo, darle me gusta, comentar, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que YouTube quiere que hagáis. Y no le echéis cuenta a los zombies. Y nos vemos la semana que viene con otra entrevista. Hasta luego.